decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra. Este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar.
Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. ¿De qué se trata el proyecto que, por el cual nosotros solicitamos el aporte del programa Invertir Igualdad, ¿no? Esta obra es un complejo de aulas taller y una unidad habitacional para un lote que nos cedió el municipio de 4 hectáreas en el macizo 18, que se llama, que está camino al Doradillo, a la izquierda de la ruta 1. La idea de este espacio es replicar las actividades que hace la Fundación acá, pero de un modo más productivo, digamos, ¿no? Actualmente la Fundación tiene 2,5 hectáreas, de las cuales 1,5 hectárea es productiva, entre lo que es la producción hortícola, forrajera y animales. Y en estas 4 hectáreas tenemos previsto 25.000 metros cuadrados, o sea, 2,5 hectáreas de forraje para la producción animal, 5.000 metros cuadrados para producción hortícola y invernaderos de 500 metros cuadrados, biodigestores para la producción de gas con los abonos de los animales. Y bueno, y también tiene todo un sentido sustentable esta construcción. Va a tener paneles fotovoltaicos en los techos de las salas este y oeste, digamos, no del panel central, sino de este y oeste. La construcción va a estar suspendida, vamos a tener separación de aguas grises para su aprovechamiento, molinos eólicos, como dije, biodigestores, toda iluminación natural. Va a estar todo construido en los cursos de la Fundación. Bueno, buenas tardes a todos. Ya gracias por el acompañamiento, la presencia, y la verdad que siempre es un motivo de una dosis adicional de energía venir a la organización, venir a la Fundación Ceferino, porque la verdad que cada peso que venimos invirtiendo como Estado provincial son capaces de multiplicar los panes. Nosotros tenemos un acuerdo de hace mucho tiempo que viene funcionando, un acuerdo en el cual ingresan casi mensualmente 420.000 pesos por mes. Que la Fundación la vuelca a hacer infraestructuras como esta, por ejemplo. Este lugar que es un centro de actos, pero que también sirve para la difusión, para la filmación, para anfiteatro, pero también para que chicos y chicas que tienen en muchos casos una situación familiar extremadamente compleja, también puedan sentir y puedan vivir que merecen lo mejor de todos nosotros. Gracias, Martín, y bueno, gracias a todos la posibilidad de volver a encontrarnos, ¿no? Quienes tenemos una vida en Madrid, sabemos desde los orígenes que ha tenido esta institución a la hermosa realidad que tienen hoy en día y las anécdotas y los pasos que han dado. Yo no quiero, lo decía hace un ratito en la radio, ¿no? No quiero dejar de recordar a los fundadores, a gente como Carlos, como Miguel Scali, que ya no está más, pero que son gente con los cuales hemos compartido un pedazo de la vida en la ciudad y que tuvieron la visión en su momento de que a través de una fundación iban a lograr algo tan importante para la comunidad madrileña como lo que hoy podemos ver acá, y por sobre todas las cosas con los sueños y con la fuerza que tienen para seguir creciendo, donde hay más de 70 docentes, donde concurren más de 30 chicos, que indudablemente han encontrado su lugar en el mundo. Y de la mano de eso, el apoyo del Estado, la decisión política de Martín de seguir acompañándolos para que esto siga creciendo y para que puedan seguir cumpliendo sueños. Por eso, la enorme satisfacción de compartir este momento, el compromiso que tenemos responsabilidades públicas a lo largo de la historia en la ciudad, desde un rol o desde otro, pero siempre apoyando a Puerto Madryn y a quienes hacen Nacho grande e importante a Puerto Madryn en cada uno de los rincones, de seguir ayudando y empujando para que
este hermoso proyecto que recién veíamos a través de imágenes en poco tiempo pueda ser una realidad para que la disfruten quienes están hoy en la institución y los muchos más que vendrán atrás. Así que muchísimas gracias y felicitaciones por la tarea de todos los días. Razón de vivir mi vida.